del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 10 minutos. Miren, de lo que acaban de decir esta tarde hay una cosa que comparto. Las magistradas, los magistrados del Tribunal Electoral ven la tempestad y no se hincan. Están viendo que en el Senado de la República no sacamos un burro de una milpa y se ponen a organizar el segundo golpe de Estado al tribunal. Eso lo comparto, porque se esperaba mayor altura de miras de ellos para que ante una situación de crisis, porque hay que entender, están ante una situación de crisis por ese pleno incompleto que nosotros desde el Senado de la República hemos mantenido incompleto. Asumamos esta responsabilidad, que ciertamente, aunque es una responsabilidad colectiva, aquí hay responsables con nombre y apellido, y es Morena y sus aliados. Aquí está el PRI y aquí están los votos del PRI para sacar adelante los nombramientos de los tribunales electorales locales, de los tribunales electorales regionales, de las salas regionales, también de la sala especializada. Y miren, para que quede claro que no somos nosotros, que es Morena, ni siquiera en la Comisión de Justicia se ha llamado a la comparecencia de la terna de propuesta por la Corte para la sala especializada. Recordemos que aquí fue Morena quien no aceptó la primera terna para la sala especializada. Ellos la reventaron. Nosotros hemos reconocido que quienes vienen a salas regionales y a la sala especializada y a la sala superior vienen de un proceso legítimo, vienen de hacer un examen, de pasar una evaluación en la corte. Es gente que tiene carrera profesional. No soy yo nadie para estar deslegitimando la carrera de hombres y mujeres que han hecho servicio en los tribunales electorales. Yo creo en esos perfiles. Es una convocatoria y un procedimiento distinto para los tribunales electorales locales, donde se inscribe el que quiera y en donde hay mayor acuerdo efectivamente de que los partidos se pongan de acuerdo para nombrar a gente que está acorde con el tema y la situación de los tribunales locales. Pero yo quiero decirle, nosotros, la instrucción de nuestro presidente de partido ha sido sacar adelante los nombramientos, los casi 100 que tenemos pendientes en temas de órganos electorales y también los casi 100 que tenemos pendientes del Tribunal de Justicia Administrativa, porque nosotros, el PRI, creamos en 2017, con la ayuda de los grupos parlamentarios que se sumaron, el Sistema Nacional Anticorrupción, de donde viene esta posibilidad de hacer estos nombramientos del Tribunal de Justicia Administrativa. Por eso no acepto estas descalificaciones, porque el PRI es el gran constructor de las instituciones de este país, porque en el PRI estamos aquí para construir, hemos aportado y siempre que ha habido mesas de negociación hemos estado presentes. Sabemos, reconocemos y hemos señalado que nos deslindamos del desacato en el que se quiere mantener Morena por no nombrar a los comisionados del INAI, quien por cierto también acaban de hacer relevo en la presidencia de su instituto sin tener el pleno completo. Nos deslindamos, no somos parte de esta tragedia en la que Morena quiere tener a todos los organismos autónomos de este país. Nosotros los construimos, claro que queremos tenerlos completos. Nosotros construimos esas instituciones desde hace más de 30 años, en acuerdo con las distintas fuerzas políticas. Nosotros hemos sabido construir. Aquí está el PRI y aquí están los votos del PRI. Y nuestro dirigente nacional nos ha dado esa instrucción directa. Todo lo que tenga que acordarse para que las instituciones de este país estén fuertes y estén vigorosas, lo estaremos haciendo siempre con altísima responsabilidad y con gran altura de miras. Pero no aceptamos estas descalificaciones que nos ponen a todos en un rasero injusto, porque la verdad es que hemos estado aquí
en las comisiones, en las comparecencias, en los amplísimos debates, para ser tratados de esta manera, me parece calumnioso, me parece ofensivo, no lo acepto, no lo merezco, y por eso estoy aquí a nombre de mi grupo parlamentario. También mis compañeros del PAN, que se la han jugado en todos los debates para que a México y a sus instituciones les vaya bien. Creo que quien el día de hoy insulta a todos por parejo, lo hace bajo el esquema de no asumir su propia responsabilidad, la responsabilidad de no saber leer, porque si hubieran sabido leer, se hubieran dado cuenta que al gobernador interino de Nuevo León lo ponía el Congreso, no el gobernador que sale de licencia. Es cuanto, presidenta.